El frontenis es una especialidad del deporte de pelota vasca que se practica en una cancha de juego denominada frontón. La herramienta de golpeo es una raqueta como las de tenis. Es un deporte que se puede jugar por parejas o en individual. Exige tener una gran movilidad, destreza, agilidad mental, excelente coordinación psicomotora y una adecuada preparación físico-deportiva. En nuestro municipio se practica de forma federada por el Club Frontenis Deportivo Buñol. Somos un equipo muy humilde y pues eso, de pueblo y con ganar de, de hacer y disfrutar de nuestro deporte. Pues yo jugaba fútbol y fue pisar las tres paredes verdes y, y es que es como mi casa. El fútbol? Sí, sí, sí. ¿Lo sentiste? ¿Te, atra te atrajo de una manera que sí. dijiste, bueno, pues ya voy a jugar a esto directamente? ¿no? Fue entrar ahí y, y ya no salí. ¿Desde ¿Qué? entonces? 28 ¿Cuántos años hace? 28 años llevo jugando. Al igual que en el resto de deportes en la localidad, en los últimos años las mujeres han sido protagonistas. Tanto es así que en la anterior legislatura se creó un grupo femenino y ya aspira a conseguir grandes retos en su liga. Ella jugaba tenis, ¿vale? Era muy buena, pero no quería competir. Entonces, hablando con su familia, como era alumna mía en el colegio, pues yo le dije, "Mira, me voy a apuntar con ella a pádel." Y entonces que se vaya soltando. Vale. Empezamos a, si a jugar inicio, a pádel, ¿no? claro, y conocimos a, a Marta, Muy ¿vale? Que Marta, ha sido jugadora de nuestro club también, una gran compañera. ¿Qué? Pues ella, eh, como estaba en contacto con el Frontenis, organizaron un torneo el para el Día de la Mujer. ¿Qué? Y entonces le dije a Inés, ¿por qué no nos apuntamos? Y nos apuntamos. Y entonces estuvo Toni ahí y Toni nos dijo, oye, estaría interesante. Y la verdad es que las dos, como nos gustan todos los deportes, dijimos, vale, pues venga, vamos a empezar a probar y empezamos a entrenar y hasta ahora y nos apuntamos a mitad de liga entramos ya en la liga empezaba estaba la, la femenina y ya nos metieron ahí dentro en mitad sí. de la liga y ya empezamos y empezamos a subir no el año anterior fue cuando ganamos la copa y subimos y entonces inmediatamente por haber ganado la copa subimos sí. a división de honor vale, ¿vale? de haber empezado ¿Es y lo a... máximo también en sí. la liga vuestra sí, sí. entonces ya eh, este año pasado jugamos en división de honor ...vale, que, que nos quedamos creo que las séptimas de 11 ...pero bueno, sí. era nuestro primer año muy, bueno, bien. muy bien". En el pasado curso, este deporte fue mostrado... ...a los niños de la localidad, esperan... ...para este próximo curso escolar... ...que puedan apuntarse y así conocer... ...y participar activamente. "...sí ¿Qué que se está creando una escuela, vale... ...a través de, pues como, como es como una extraescolar... ...que entrenan los viernes... ...y bueno. la verdad es que empezaron entrando muy poquitos niños... ...pero este año... Pues de los últimos entrenes, siete, ocho, ¿verdad? Intentamos hacer desde los colegios, pues un poquito promocionar este deporte. Y, y a través de actividades también con la federación, pues intentar ¿no? que relanzar a los niños y niñas para que practiquen este deporte. La verdad es que muy bien. El frontenis debe continuar en Buñol. Con grandes aspiraciones, ilusión y compromiso, este club sube peldaños. Tú también puedes formar parte de él. Club Frontenis Deportivo Buñol.